Pero yendo a nuestra comisión, a la Comisión de Hacienda, lo que me genera gran preocupación, y este es el objeto de la pregunta, es que solo se logra cobrar aproximadamente un 35%. Y esto es así básicamente en una serie histórica desde el 2011 hasta el 2015, viene estando entre un 33% y un 36% pues cada uno de los años. Por lo cual, nos planteamos si este escaso porcentaje pues seguirá así o si se revertirá. Por otra parte, el volumen el importe medio de una multa son 98 euros, lo cual no parece que sea un importe muy elevado. Entonces nos planteamos cuáles son los problemas para no cobrar estas multas de relativamente escasa cuantía, si se puede decir escasa cuantía, 98 euros, porque indudablemente hay economías que es mucho dinero, ¿no? Por otra parte, en los últimos 5 años se ha producido un notable descenso de denuncias, aproximadamente un 40%. Nos agrada, porque nosotros no queremos multar. Sería ideal que no hubiera multas de tráfico porque todos los automovilistas son responsables. Pero si cada vez se multa menos y se cobra poco, pues tal vez ese elemento coercitivo de la sanción pues no se cumpla, que unos paguen y otros no, también además tiene un elemento de insolidaridad. Por lo tanto, ¿qué cambios tienen previstos para mediar esta situación? Muchas gracias. Tiene la palabra don Carlos Sánchez Mato. Muchas gracias, presidente. No quiero centrarme mucho en la primera parte,